intercambio de experiencias, información, por eso debe de ser también una de las cosas. El sistema consorcial y lo que pretende fundamentalmente que aglutina al sector público y al privado para que se desarrolle empresarial y el empleo. Sin olvidar también de que el sector del español tiene un presente consolidado, un futuro prometedor y que desde luego los datos están ahí. Tenemos un estudio donde, del año 2011 donde nos dice que los estudiantes, los alumnos, se han incrementado en un contexto internacional de crisis importante un 13,5%, los estudiantes que vienen a Castilla y León. Los mercados más emisores de estudiantes sigue siendo Estados Unidos y después pues, Italia, Francia y Alemania, cobrando un protagonismo especial también el mercado chino. Yo quería hablar del empleo, el segundo lugar. No podemos olvidar que nuestros clientes potenciales